Hola, aquí finalmente les traigo el tutorial de la tortuguita que fue inspirado en un patrón de Limland. Les voy a dejar el link en la descripción, pero pues aquí los customicé o lo cambié un poquito para hacerla más pequeña y le tuve que cambiar varias cositas y le añadí otras y espero que lo disfruten. Así que sin más tomarle el tiempo, vamos a comenzar. Bueno, y aquí como ven, de los cambios que le hice fue la parte de arriba, el tamaño, en todas las líneas le disminuí la cantidad que tenía que hacer, también en los ojitos, la cabecita es completamente diferente y las piernitas y todo. Y pues mi hija trató de hacerlo al principio y lo editó, pero perdió las instrucciones y pues lo tuve que hacer el patrón nuevamente, pero aquí les voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Y pues nada, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar hilo de tejer de dos diferentes colores, también aguja de tejer tamaño C o 2.75 milímetros, tijera, y le voy a dejar el link en la descripción donde pueden conseguir estos materiales. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 8 medio puntos. Al terminar ajustamos el anillo y continuamos con la próxima línea. Ya terminando esta vuelta, yendo a la vuelta número 2, vamos a hacer 2 medio puntos en cada medio punto de la vuelta anterior para un total de 16 medio puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto, un aumento y repetimos. Así que el patrón va a ser un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento por toda esa vuelta. La vuelta número 4 vamos a hacer 2 medio puntos, un aumento y repetimos, así que va a ser medio punto, aumento, medio punto, aumento por toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 medio punto aumento, así que va a ser medio punto, medio punto, medio punto, aumento, medio punto, medio punto, medio punto, aumento, y así vamos a repetir por toda la vuelta.
está lloviendo afuera. La vuelta número 6 van a ser 4 medio punto, un aumento, y así vamos a repetir por toda la vuelta. Así que va a ser medio punto, medio punto, medio punto, medio punto, aumento por toda la vuelta. Ahora, todavía continúa lloviendo, ahora en la vuelta número 7 a la 10, vamos a hacer un medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior. Así que la vuelta 7, 8, 9 y 10 van a ser medio punto encima de cada medio punto. Ok, aquí esta es la vuelta 11 y no la 9. En el video parece que es la 9, si cuenta las líneas, pero es la 11. Lo que pasa es que había grabado ya el video cuando le demostré este punto, y después decidí añadirle más vueltas, pero es lo mismo, se hace de la misma forma. Ahora en la vuelta número 11 lo que vamos a hacer es saltar un punto, y en ese próximo punto vamos a hacer 5 puntos altos, saltamos otro punto y vamos a hacer punto deslizado en el próximo punto, así que vamos a repetir esto mismo por el resto de la vuelta. Quiero recordarle que esta vuelta aquí es trabajada solo en el bucle del frente. Y aquí vamos a hacer punto pasado al terminar la vuelta. Ahora en la vuelta número 12 lo que vamos a hacer es trabajar en ese bucle de la parte posterior. Así que va a ser un medio punto en cada uno de esos bucles. Ahora de la vuelta 13 a la 14 vamos a hacer un medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior.
En la vuelta 15 es que vamos a empezar las disminuciones. Vamos a hacer 4 medio puntos y una disminución invisible. Y así vamos a repetir por el resto de la vuelta. Así que eso va a ser medio punto, medio punto, medio punto, medio punto, disminución. Y repetimos. En la vuelta número 16 lo que vamos a hacer es hacer 3 medios puntos y disminución invisible. Así que va a ser medio punto, medio punto, medio punto, disminución. Y repetimos por el resto de la vuelta. En la vuelta número 17 van a ser 2 medio puntos y disminución invisible, así que va a ser medio punto, disminución y repetimos por el resto de la vuelta. Ahora en la vuelta 18 vamos a hacer un medio punto y disminución y así vamos a continuar por el resto de la vuelta. Y aquí ya estamos en la última vuelta, que es la vuelta 19, y aquí vamos a hacer medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior. Aquí ajustamos ese anillo mágico del principio, lo ajustamos bastante y amarramos esa cola inicial. Y ahora la parte más divertida, echarle relleno. Pues aquí vamos a cerrar con punto pasado.
cortamos y anudamos. Y vamos a tomar una aguja y vamos a coser esa colita restante en cada punto de esa vuelta y así alarlo para cerrar ese orificio. Aquí ya terminamos, anudamos y ya terminamos el caparazón de la tortuga. Y así termina esta primera parte de la tortuguita de amigurumi. Quiero darle las gracias por los me gustas en el short de las tortuguitas, pues me motivaron a hacer este tutorial. Y pues denle un like a este video también para así motivarme a terminar la segunda parte y editarla para traérsela. Y si quieren ver videos como este, pues pueden suscribirse. Tengo un montón de tutoriales, así que chequen las listas de reproducción. Y pues eso será hasta la próxima. Ah, les voy a dejar el link del próximo video cuando lo suba por aquí en el link de información. Y pues quizás también aquí al final en este al ladito. Bueno, y eso es todo. Éxito en sus proyectos. Cuídense un montón y será hasta la próxima. Un abrazo bien grande. Chao.